Hola, hoy en nuestra cátedra de la Santanderianidad quiero compartir los siguientes seis municipios. Pero yo les quiero comentar para aquellas personas que hasta ahora se conectan con la cátedra de la Santanderianidad. Cada mes estamos socializando, compartiendo información con el ánimo de aprender acerca de nuestro Gran Santander, porque tiene muchísima información y pues la idea es hacerlo de forma pausada, ¿no? Bueno, en este tema que estamos desarrollando es entender un poco el tema de los municipios. El Gran Santander cuenta con 126 municipios, de los cuales 87 son de Santander y 39 son del norte de Santander. Esta lección la aprendimos en el mes de marzo cuando un historiador, Emilio Arenas, me hace la sugerencia que pues para hablar de la santanderianidad es importante relacionar nuestro grupo étnico. Y en este caso Santander es uno solo. Por eso esta gran labor que estamos haciendo con el ánimo bueno, este es un proyecto educativo que permite fortalecer la identidad cultural santanderiana. De ahí que cada mes tenemos unos temas a desarrollar y estamos esta semana finalizando ya la programación propuesta en el mes de julio. Pero también arrancamos en este segundo semestre empezar a socializar estos 126 municipios. La semana pasada estuvimos socializando los primeros cinco. Hoy compartimos otros seis municipios. Y bueno, esto es así como a vuelo de pájaro porque sé que dentro del reto que estoy aprendiendo, es que hablar de cada municipio implica una investigación previa, implica, digamos, qué hemos estado haciendo en estas semanas del mes de julio, y es que cuando empecé a analizar los municipios, noté algo en particular, y es que la historia. Es decir, para poder entender la historia evolutiva, la cronología de cada municipio, la historia no está bien contada, por decirlo de una manera. Es decir, las fechas no coinciden, no se sabe mucho los personajes, hay algunas inconsistencias. Cuando sucede ese tipo de fenómenos en un proyecto educativo, pues aquí lo mejor es proyectarnos para el siguiente año, para profundizar un poco más, para investigar y lograr documentos de primera, como fuente primaria. Ya en algún momento lo estábamos analizando con un experto que él estuvo por mucho tiempo investigando sobre la constitución, la primera constitución que hizo la antigua provincia de Socorro y que le tomó mucho tiempo. Para los municipios pasa igual, ¿no? Cuando comienza uno a revisar diferentes documentos, ya sea el plan de desarrollo, ya sea algunos libros, ya sea algunos historiadores, la fecha no coincide. Entonces, cuando ese fenómeno ocurre, pues lo mejor es pues empezar a investigar por uno mismo, empezar a cotejar, buscar información en el Archivo General de la Nación. Esto toma tiempo. Entonces, bueno, a manera muy pedagógica, pues lo que estamos haciendo en la socialización de este tema en los municipios es que pues prácticamente vamos a antojarlos. La idea es que en el año 2023 podamos ir a visitar a cada uno de los municipios, bueno, si se nos alcanza, ¿no? Porque por lo general la idea es buscar una mejor metodología para poder socializar mejor la información de cada uno de los municipios. Hoy lo que les quiero socializar es como un abrebocas. Y una actividad muy sencilla. ¿Qué estamos haciendo? Pedagógicamente, algo sencillo como para antojarlo es que primero, o por lo menos en lo personal, yo siempre, cuando se trata de municipios, pues lo mejor es empezar a visualizarlos en dónde quedan ubicados. Aquí tenemos a nuestra izquierda, está nuestro mapa de Santander o del sur de Santander. Y a la derecha, pues tenemos al norte de Santander, al departamento del norte de Santander. Y esto permite de alguna manera empezar a ubicarnos.
Porque cuando uno hace un ejercicio tan sencillo como, por ejemplo, ¿y dónde queda Albania? A cualquier parroquiano, a menos que sea de Albania, pues él sí va a decir de dónde queda ubicado Albania. Pero cualquier persona que si le preguntamos dónde queda Albania, por ejemplo, pues no lo va a tener claro, no va a decir si de pronto eso es de Santander. Bueno, va a haber varias conjeturas. Y pues por lo menos en lo personal yo siempre busco la manera de dónde está uno ubicado. Entonces, hago esa comparación. Y bueno, quiero hacer énfasis además que tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos allí los temas, donde las personas son libres de expresar lo que quieran relacionados con el tema que estamos desarrollando. Y para este caso, los municipios, me estoy apoyando con una serie de videos de un trabajo audiovisual muy interesante, muy bueno, y esto hace que Dios mío. Bueno, qué pena la distracción. Quiero hacer énfasis en que desde la Universidad Santo Tomás hizo un trabajo bien interesante que se llama Por los Caminos del Gran Santander. Y hemos estado compartiendo esos videos. Obviamente de los municipios aparecen un sinfín de proyectos audiovisuales interesantes, pero para efecto de lo que estamos haciendo y como para tener un lineamiento, he dispuesto o he tomado en cuenta estos videos que fue un trabajo de campo muy interesante que hizo la Universidad Santo Tomás a través de este programa que se llama Por los Caminos del Gran Santander. Y son programas muy cortos. Yo sé que es un trabajo hablar en 20 minutos de un municipio donde hay tantas cosas, por tantas historias para contar. Esto hace que prácticamente es una labor titánica y esto me permite que para el año entrante pues busque la mejor forma de empezar a sensibilizar desde el reconocimiento de fechas históricas, porque en eso sí no hay claridad. Entonces será el reto para el año entrante. Por ahora, este segundo semestre lo que quiero es antojarlos. Bien, ¿cuáles son los municipios que vamos a socializar en la noche de hoy? Y hablo de la noche de hoy porque siempre el tiempo que dispongo para la socialización de estos temas, pues es en horas de la noche. Durante el día, pues estoy en otros temas. Entonces esto me permite tener como mayor tiempo, libertad para poder inspirarme y compartir este conocimiento. Bueno, vamos a socializar en la noche de hoy. Es Barbosa, está Barichara, está Barranca Bermeja, Betulia, Bochalema y Bolívar. Bueno, arrancamos entonces con Barbosa. Barbosa, siempre en la mano derecha yo hago uso del mapa, ¿no? Recuerden que eso en lo personal siempre me gusta o mi forma de aprendizaje, que eso también hago énfasis en que el ser humano tiene diferentes formas de aprender. Y en este caso ya hicimos un ejercicio muy sencillo. Para concluir que yo soy muy visual y de alguna manera trato de apoyarme con imágenes para que quien me esté escuchando pues le sea mucho más fácil ubicar mis palabras de acuerdo a lo que yo les estoy contando. Entonces, si ustedes observan en el mapa de la derecha, que es nuestro departamento de Santander, ese puntico rojo, bueno, está el punto más grande que es el Colombia con ese punto rojo que es el departamento. Pero en el departamento encontramos un punto rojo y esa es la ubicación de donde se encuentra el municipio de Barbosa. De acuerdo con algunos libros, ya les explicaba que la idea es que el año entrante podamos al menos tener ese documento de primera mano, pero aquí data de que fue fundado en 1940, ubicada en la provincia de Vélez, con una temperatura de 20 grados centígrados con una extensión de 57 kilómetros cuadrados. Entonces ahí uno denota definitivamente que sí es pequeño. Es conocida como la Puerta de Oro de Santander. Si ustedes se fijan,
donde está como ese color amarillo, pues eso es lo que corresponde. En la parte sur le corresponde al departamento de Boyacá, en la parte oriente, perdón, occidente, está el departamento de Antioquia y al occidente, pues está norte de Santander. Y esto hace que por eso se le denomina como la Puerta de Oro de Santander, porque por aquí es donde las personas que vienen de Bogotá, de Chiquinquirá, de Tunja, ingresan a Barbosa y es la Puerta de Oro de nuestro departamento. Por eso se le llama así. Y se encuentra bordeando el río Suárez. También eso más adelante, bueno, no, este año no será posible hablar acerca de la hidrografía. Si se pueden dar cuenta, yo en algún momento les compartí ya la programación de 10 meses, 10 meses que es hablando de diferentes temas. Y arrancamos este mes de julio para empezar de alguna manera de antojarlos con los municipios. Y obviamente ahí viene la necesidad de que más adelante, para el año entrante, se estará hablando acerca de los ríos, esas vertientes hidrográficas que son muy importantes y que de alguna manera es necesario empezar a visibilizar y cuidar el agua, que es como el mensaje que está en el plan de desarrollo, que es cómo cuidamos el agua. Entonces, esto lo vamos a estar tratando el año entrante. Por ahora, vamos a aprender cómo ubicarnos en los municipios. Bien, está bordeando el río Suárez y este es un municipio netamente comercial. Cuando tuve la oportunidad de conocer Barbosa, eso ya es una incidencia personal. Yo estaba trabajando en el municipio de Gambita. Y obviamente hay momentos en que después de una larga jornada, después de toda una jornada, de todo una semana o fin de semana, o después de los eventos, o cuando había actividades de alto estrés, pues yo siempre busco lugares donde puedo estar más tranquila como para cambiar un poco el ambiente. Entonces hubo un momento en que tuve la oportunidad de, dije, no, voy a ir a conocer Barbosa porque todo el mundo viaja a Barbosa. Y es algo bien curioso. Resulta, y esto está muy relacionado con el tema del peaje ubicado entre Suaita y Oiba. Allí hay un peaje. Entonces, para, digamos, por temas de salud, los habitantes que están, ¿cómo decirlo?, de Suaita hacia Barbosa, o sea, hacia el sur del departamento, pues la mayor parte de personas viajan a Barbosa solo y exclusivamente para hacer compras. Mientras que municipios como, por ejemplo, bueno, los municipios que, digamos, de la provincia comunera, los que están ubicados en la provincia comunera y necesitan temas de salud, pues la mayor parte de lo que es Suaita, Gambita, Oiba, Guacamayo, etcétera, etcétera, recurren hacia el municipio del Socorro. Así como de las cosas curiosas, esa connotación sociológica que he notado. Entonces, obviamente, uno comienza a analizar el comportamiento de los habitantes, y en este caso, pues mi mayor aprendizaje fue en el municipio de Gambita. Pues allí la mayor parte de personas recurren a hacer sus compras es en Barbosa. Entonces, cuando fui a Barbosa, conocí a Barbosa, pues es sentir de alguna manera un pedacito de ciudad, porque claro, está uno tanto tiempo metido en un pueblo donde si el tema del trabajo es, o por lo menos cuando estaba yo trabajando, es bastante estresante, pero al mismo tiempo a veces uno necesita espacios para poder uno disfrutar de buena música, de una buena cerveza, acompañada de amigos o de conocer otros ambientes. Barbosa se presta para eso. Entonces, es aquí netamente comercial, aquí tú encuentras de todo, incluso también es un centro de acopio agrícola, es también un terminal de transportes, porque aquí es un centro de conexión. Llega uno a Barbosa y si se quiere ir a X municipio, pues allí encuentra el transporte y se dirige a los municipios donde vive. Este es un puerto bien, bien interesante. Y bueno, pues de verdad que uno encuentra de todo un poquito. Para el área de otro fenómeno que también es muy bueno y es el tema de los talleres para arreglo de automóviles, de camiones, de buses, de, bueno, en fin, allí hay muy buenos talleres. Entonces aquí es todo un centro
de comercio para todos los gustos, desde la parte agrícola, desde la parte del transporte, desde la parte comercial, desde, bueno, doy fe que realmente es la puerta de oro de Santander. Bien, seguimos aquí que en 1940, según la ordenanza número 42 del 21 de junio de ese año, se invirtieron los papeles. Barbosa pasó a ser municipio y cite su corregimiento. Aquí en el video que se socializó, perdón, cite, y ahí me causó la curiosidad y por eso me parece tan interesante conocer todas esas historias y bueno, en su debido momento lo vamos a ir descubriendo. Cite era municipio, pero a partir de 1940 y a partir de muchas cosas, pues cambiaron los papeles, ¿no? Cite se convierte en corregimiento y cómo toma este vuelco, bueno, por todo lo que les acabo de mencionar, son las condiciones geográficas para que este territorio llamado Barbosa se convierta automáticamente en un centro comercial, en un centro de negocios, en un centro de transporte. Y aquí lo más curioso es que allí llegaba el tren. Entonces, esa será otra de las historias que ya será para el año entrante, compartir esa historia del ferrocarril, porque Santander sí que tiene historia y aquí en Barbosa tuvo su estación del ferrocarril, esto conectaba con Bogotá y pues realmente una de las cosas que tuve que hacer para disfrutar de la experiencia de qué es subirse a un tren, bueno, yo tuve que viajar a Chile para poder vivir la experiencia. Pero obviamente aquí en Colombia pues esas opciones, pero no hay cosa más emocionante que de verdad montarse en un tren. Ya uno recuerda lo que cuenta Gabriel García Márquez y la descripción del viaje en tren, pues me motivó para buscar esa experiencia y realmente es fascinante cómo ese servicio del tren que lastimosamente inició con muy buenas intenciones, pero eso lo tengo que averiguar porque esa historia no la sé. ¿En qué punto de la historia dejó de ser importante y estuvo otros intereses para que hoy en día no tengamos los trenes? Entonces, bueno, para decirles que allí Barbosa, ¿por qué se convirtió en municipio? Porque pues allí empezó, él tenía su propia estación del tren y esto le permitía acoger a muchas personas que se desplazaban de las veredas de los municipios y llegaban aquí a Barbosa solo y exclusivamente para irse en el tren, para irse para Bogotá, para regresar, para, bueno. Entonces eso lo hace interesante. En la actualidad se habla de 27.460 habitantes. Ya también en su momento estábamos hablando que también es importante conocer el número de habitantes para poder también jugar con la información de que en temas históricos, ¿no? Hacía en otro video, en otra clase, que qué tan grande era Santa Fe de Bogotá y que en su momento estaba muy relacionado con el tamaño, su dimensión al tamaño de lo que es Málaga hoy en día. Estamos hablando de 1810, ¿no? Aquí estamos hablando de que Barbosa tiene 27.460, es un número bastante amplio, y hay otra cosa bien interesante que lo manifiesta también el video y que obviamente cuando hay estas capitales de provincia, aquí se da el otro fenómeno y es la parte de la diversidad cultural o la multiculturalidad, dificultando la identidad cultural del territorio. Entonces, perdón, pues para algunos será difícil, para otros es un reto, porque, claro, hablar de diversidad cultural es empezar a escuchar, a analizar, a apreciar la forma como se expresa, cómo se organiza, cómo forma parte de una convivencia. Eso lo hace interesante. Entonces, para algunas personas será difícil,
comprender tanta diversidad. Para otras personas como yo, bueno, pues entender este mundo maravilloso que es la diversidad cultural, porque Santander, el Gran Santander, sí que es multidiverso, multicultural, diversidad cultural. Bien. Hay otra cosa interesante que tiene Barbosa, y en eso vale la pena empezarlo a resaltar. No estuve muy presente en todo el proceso, pero sí me hallé al evento cuando este territorio se ganó la denominación de origen del Bocadillo Belén. Esto tomó aproximadamente 15 años. De las cosas curiosas, ¿no? Todo proceso toma tiempo. Y cuando hay un trabajo en equipo, donde están las instituciones públicas, las privadas, la comunidad, los empresarios, todos trabajando en conjunto por un tema, mire, eso lo hace extraordinario. Y vale la pena resaltar ese trabajo que se hizo. Y el tema de la denominación de origen del bocadillo veleño. Y veleño no es que haga referencia al municipio de Vélez, sino aquí hace referencia a la provincia de Vélez, e incluso se toma en cuenta algunos municipios como Moniquirá, que forma parte de este proceso, porque pues este es un punto geográfico muy importante en el cual se desarrolla todo este tema del bocadillo veleño, que ya tiene su marca, y esto se le llama la denominación de origen, y esto hace que, pues, tenemos ya un producto con un proceso ya estandarizado a tal punto que se está comercializando a nivel departamental, nacional e incluso se está exportando, cumpliendo con esas características tan específicas por las cuales se trabajó y que se estandarizó por más de 15.000 familias que hay en el territorio. Entonces, este es un trabajo bien interesante, forma parte de nuestro, de los grandes logros que ha hecho Santander, porque esto vale la pena resaltar. Y aquí, obviamente, aquí se creó la Federación de Empresarios de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, Fedeleños, que en adelante pues se va a llamar Fedebeleños. Esto lo traigo a cotación porque sí vale la pena, no solamente porque lo haya hecho, digamos, lo resalto aquí en Barbosa, hago aclaración que aquí es por ser epicentro de todo un conglomerado comercial y ahí ingresa varios municipios del entorno, porque ocupa a más de 15.000 familias. Y esto hace que sea todo un trabajo en equipo y que obviamente todo el desarrollo comercial, pues ahí sí lo lidera Barbosa y bueno, los demás, Moniquirá, está Vélez, está Puente Nacional, está, bueno, los demás municipios que estuvieron trabajando en esta noble labor para poder sacar esta idea adelante y de la cual forma parte de sentirse un orgulloso de estar en este territorio. Bien, cerramos entonces este capítulo de lo que es Barbosa, para que ustedes puedan ir a Barbosa. Ay, yo no les conté. Cuando yo llego a Barbosa y tengo que visitar algún otro municipio, yo hago una parada especial allí en Barbosa, solo y exclusivamente para buscar. Si llego yo al mediodía, es parada obligada para desayunar, o para almorzar, o para cenar, porque muchas veces es un punto de encuentro para ese tipo de horas de comida, pues yo busco, ya sea a la hora del almuerzo o a la hora de la cena, yo siempre ando buscando mi sopita de menudencias y allí en particular hay un restaurante que lo hace muy rico. No recuerdo el nombre, sé que queda en ese corredor donde están todos los, donde pues es la vía principal, no es por la carrera novena, es por donde pasan los buses. Hay un restaurante que hace una sopa de menudencias, madre mía, que yo por eso es que me bajo aquí en Barbosa solo y exclusivamente para poder probar esa sopita de menudencias. Bien, pasamos entonces ahora a Barichara. Barichara es el pueblito más lindo que tiene Colombia.
y por el cual en Santander, en la publicidad, de publicidad en la promoción turística que se da en Santander, pues obviamente aquí se resalta tres municipios, pero sobre todo Barichara, por ser el pueblito patrimonio, por ser un pueblito que digamos, esto por aquí creo que lo dice. Bueno, empecemos por orden, porque es que a veces yo me emociono. Bueno, empecemos porque en 1740, 1714, perdón, obtiene el título como viceparroquia de Nuestra Señora de la Piedra. Cuando se habla de viceparroquia, entonces, ¿cuál era la parroquia principal? Pues la parroquia principal era San Gil. Entonces, para poder, esto cuando se habla de parroquias o viceparroquias o villas o ciudades, o en fin, esto es por un componente más administrativo para poder, bueno, valga la redundancia, administrar a los feligreses. Entonces aquí Barichara obtiene su título como viceparroquia de Nuestra Señora de la Piedra. Esa historia de Nuestra Señora de la Piedra, allí en el video lo manifiestan que hay un momento en que aparece la señora, Nuestra Señora, en una piedra y esto hace que se fomente la gran devoción por Nuestra Señora. Y obviamente, en 1811 adquiere un título que se llama la Villa de la Vara Florida, pero hay algunos otros escritores que, de acuerdo a la toponimia, lo que significa Barichara, porque incluso también dentro del idioma guane, Bayachala, esto ha tenido una serie de transformación, a tal punto que pues se llegó a la conclusión de unos historiadores, porque esto aquí nadie tiene la última palabra, aquí simplemente es hago acotación, me parece interesante compartirlo, y es que Barichara lo que significa es que es un lugar muy bueno para el descanso. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer Barichara, realmente caminar por esas calles empedradas, observar esas casas gigantes, porque son gigantes, son una cuadra perfectamente puede tener solo cuatro casas, así de grandes son las casas. Pero lo interesante es ver precisamente cómo apreciar la construcción de la época colonial, porque ellos sí que mantuvieron la arquitectura colonial, mientras que otros municipios pues dio paso a nuevas construcciones, a nuevos materiales, a entrar a llevar esos municipios hacia una modernidad, que eso lo hace pues a través del tiempo, pero aquí Barichara hace caso omiso a la modernidad. Aquí se mantiene, se sostiene en el tiempo. Caminar por esas calles empedradas es pensar, es devolverse hacia ese pasado, empezar a disfrutar, a observar las paredes, esas columnas, las piedras, ese talle de piedras, ese arte que hace ese grupo de personas que tienen esa gran habilidad para picar la piedra y que ha pasado de generación en generación y que esto hace que incluso hay un festival de a ver quién es el mejor picapiedrero, hacen esculturas, estas esculturas se ubican en un parque. Bueno, esto es admirar el arte, es admirar la historia, es admirar los detalles, tanto la calle empedrada como los zócalos, como las columnas, como, bueno, son muchos detalles. Para quienes les encanta el tema de arquitectura, el tema de las puertas, incluso hasta, ay Dios mío, las cerraduras, los enchapes de cómo se une una puerta con la columna. Bueno, son muchos detalles que tienen que ver con la arquitectura. Entonces, esto lo hace interesante para apreciar, para caminar, para disfrutar y sobre todo también una paz infinita. Entonces, por eso es un lugar muy bueno para el descanso, es un lugar muy bueno para apreciar el arte. Es un lugar muy bueno para conocer
muy buenas personas, propuestas, porque aquí también hay un montón de actividades comerciales, de culturales, dignos de sacar tiempo y de tomarse las cosas como con calma, ¿no? Esto lo hace interesante, Barichara. Bien, en tema de documentos, por ordenanza departamental número 39 de 1941, el 1 de agosto, esto sí lo encontré y me pareció interesante, y es que el 1 de agosto de 1742, pues valdría la pena empezar a buscar dónde está ese documento, porque ese sería el documento, evidencia de que fue la fundación de esta viceparroquia, sería una cosa fantástica. De acuerdo a esta ordenanza departamental que se dio en 1942, en aquella época se basaron en ese documento, se basaron para que dijeran eso que pa había pasado 200 años. Toma vida jurídica el municipio de Barichara. Esto incluso es información que lo he tomado de un libro que se llama La historia de la formación de Santander por el historiador Gustavo Isaac Pinzón González. Este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Este libro lo encuentran precisamente en el Libro Total. Ese está por internet. Ustedes ingresan allí al Libro Total. Hay un sinfín de libros que, wow, se da uno gusto en escoger esos libros, leerlo. Ya uno los puede leer o incluso hay audiolibros y ahí uno puede documentarse. Entonces, esta información, yo siempre que comparto la información, siempre me baso en libros, en historiadores o en videos para poder compartir, sensibilizar y aprender de todo un poquito, ¿no? Aquí recuerden que yo los estoy antojando, quienes no conozcan Barichara, es necesario ir a conocer, caminar, por lo menos bajarse uno desde el arco. Que cuando llega uno al municipio, pues bájese del bus y comience a caminar, porque cada cuadra, cada calle es todo un honor para conocer esa historia. Por eso también es un lugar, un de escenario para excelentes películas. La última producción que hicieron fue el de las Villamizar, unos escenarios que fueron allí de Barichara. Entonces, Barichara es muy lindo, por eso es el pueblito más lindo de Colombia. Bien, estos datos históricos que les estoy mostrando acá es que los tomé aquí del señor Gustavo Isaac Pinzón. Es un personaje que se dedicó a hablar cada uno de los municipios y allá habla de esos documentos. Ahora es empezar a recolectar esas evidencias, porque eso forma parte de ese patrimonio cultural documental que es necesario también empezar a hacer como trabajo de investigación, porque son documentos y esos documentos vale la pena que lo podamos ir conociendo, ¿no? Bien, en el video que estuve socializando, que subimos ahí, lo compartí en el grupo del WhatsApp, allí se evidencia un tema bien interesante y es el riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta norma de seguridad y salud en el trabajo no es que sea una cosa de moda de último momento. Es que es necesario empezar a pensar que los diferentes tipos de trabajo, por insignificantes que sea o difíciles que sea, es necesario empezar a pensar en la salud. Y si no hemos aprendido con la pandemia en el cuidado de la salud, pues la verdad no sé qué otra cosa qué podría enseñarnos para empezar a pensar en nuestra salud. Entonces aquí hacen un llamado precisamente a los artesanos, a los picapiedra, de que tome las medidas pertinentes, porque aquí los picapiedra, pues de alguna manera trabajan de forma independiente, pero aquí el llamado es empezar a cuidar su salud, que es muy importante.
Entonces, claro, durante toda una vida, incluso ahí el señor manifestaba que él ha estado durante 35 años trabajando, pero que él, su salud, se siente muy bien. Dígame a ciencia cierta qué hombre, qué caballero reconoce que su salud está mal. Ninguno. Y si se trata de un santandereano, nunca va a reconocer que está enfermo. Siempre está muy bien, excelentes condiciones. Esperan hasta el último momento para ir a urgencias. Lo digo de manera, pero es la verdad. Es la verdad, uno siempre, cuando vi ese pedacito en el video, dije, ay Dios, ahí están pintados los santandereanos. El hombre fuerte que nunca se enferma. Este es un llamado de verdad, son seres humanos, no somos inmortales, es necesario cuidar nuestra salud. Si no hemos aprendido con la pandemia, perdón, entonces, ¿con qué? Es como mi llamado, es mi llamado a que pongamos la atención a nuestra salud. Aquí que es muy evidente el tema del deterioro de la salud de un arte tan bonito que es ser picapiedra, es necesario empezar a tomar las medidas pertinentes para. Así hay otras profesiones, infinidad de profesiones, incluso las empresas están obligadas a la implementación de esta norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no esperen a que pierda su salud, porque una vez que pierde uno la salud, lo pierde todo. Es así de sencillo. Así lo he aprendido y por eso es mi llamado, ¿no? Hay que cuidar la salud porque ese es el mejor tesoro que puede tener el ser humano. Bien, continuamos. Decreto número 1654 del 3 de agosto de 1978. Es declarado Monumento Nacional. Solo el centro histórico de Barichara. ¿Sí? Este proceso de declaración tomó tiempo. Así como les comentaba con el tema de la denominación de origen del bocadillo beleño, toma tiempo. Lo mismo sucede con la declaración del Monumento Nacional. ¿Y por qué toma tiempo? Porque aquí quien esté en la jugada y esté pendiente de los lineamientos del gobierno nacional, pues puede ganarse esos premios. En aquella época, y estamos hablando de un trabajo arduo, porque esto toma tiempo, declarar monumento nacional no es simplemente, ay, sí, tan bonito, me gustó Barichara, démosle ese premio así de un día para otro. No, esto hace que hago o resalto la labor de esas personas de aquella época. Y hablemos de 1970, como hacer una aproximación de que hayan tenido que trabajar durante 8 años para ganarse en ese premio, porque todo eso toma tiempo. Eso implica un grupo de personas que tenían la visión de decir, nos vamos a mantener nuestra infraestructura, nuestra arquitectura, nuestro territorio, como en la época colonial. Y esto a futuro nos va a traer beneficios en tema de visitas, ya sea por, digamos, de otros municipios o de extranjeros o nacionales, en fin, solo y exclusivamente para conocer Barichara. A lo que me refiero es que este grupo de personas tuvo la visión de trabajar en conjunto, de estar poniendo lora. Y es una expresión muy, muy coloquial y es que hago referencia a que es hacer presencia ante el gobierno nacional. Oiga, venga, mire, ustedes están aquí pensando en este tema del Monumento Nacional. Nosotros queremos postular a Barichara. Y así fue. Pero fue todo un trabajo en equipo, fue toda un trabajo que una vez que se ganó el premio, sostengan el premio. Porque esa es otra cosa. En aquella época hubo muchos monumentos declarados de forma nacional, pero muchos monumentos han sido, como no ha habido quien los proteja, no los cuida, pues dejaron de ser monumentos y se convirtieron en despojos. Cosa que no sucedió con Barichara, porque esto es un trabajo en equipo.
y de cómo se sostiene a través del tiempo. Más adelante, aquí viene otra resolución que es por el Ministerio de Cultura. En el 2015 se aprobó el Plan Especial de Manejo de Protección del Centro Histórico de Barichara. Luego, más adelante, fue declarado como Red de Pueblos Patrimonio. Entonces, mire que esto es un trabajo arduo de personas visionarias, de personas que se han seguido con esa idea desde hace mucho tiempo y hoy por hoy Barichara es lo que es. ¿Se imaginan que todos los demás municipios se hubieran puesto en esa misma tarea? Seríamos un gran epicentro, el departamento de Santander. Pero bueno, ni modo, la historia cambió. No todos tienen esa misma visión. Entonces, hoy en día hablamos de tres municipios que están conformando la Red de Pueblos Patrimonio, que es El Socorro, Barichara y Girón. Bueno, en su momento ya también estaremos hablando de esos municipios. Bien, aquí hay una cosa interesante sobre los caminos de Guane o los caminos del Engerke. Y es una gran oportunidad que también compañeros y profesionales en el tema, que es, digamos, profesionales en caminos, caminos antiguos, los caminos Guane, el camino del Engerke, ya en su momento también en Mete en Macho, estuvimos socializando esa labor que hizo Geo Henrik von Engerke de cómo conectar el Socorro con Barrancabermeja. Esos son los caminos del Engerke, ¿no? Está esa parte. Pero también había otro camino que conectaba aquí Bucaramanga con Barrancabermeja. Esa es una historia fantástica. Y donde pueden encontrar esa historia es en Libro Total con Ciudad de Alemanes, con el del escritor Emilio Arenas. Allí está esa información. Por si no me creen, porque es que ya les digo, ¿no? Yo siempre me baso con libros. Pero lo hace bien fascinante conocer esa historia fantástica de cómo conectar Socorro. Y pasar así por todo lo que es, digamos, esta Barichara, que es una parte del camino del Engerke, se confunde mucho con el tema de los guanes. Bueno, eso es una historia que en su momento también, pero léanse en el libro Camino de la Ciudad de Alemanes, de Emilio Arenas, en el Libro Total. Allí explica muy bien cómo fue esa construcción y cómo, por falta de dinero, por financiación, no se pudo lograr. Y. Perdón, se perdió como ese sueño de cómo conectar comercialmente la ciudad del Socorro con Barrancabermeja, conectar con el río Magdalena y de ahí salir a Barranquilla. Esa es una historia fantástica que solo lo pueden encontrar en el libro. Bien, a lo que hago referencia aquí y en el video lo manifiestan así, y es que hay una cosa bien interesante en Europa. En Europa está el Gran Camino de Santiago de Compostela. Esto es una red de caminos antiguos que conectan hacia Santiago. Santiago es una ciudad allí en España y está una gran catedral, estilo gótico, muy hermosa. Y esto es que en su momento, en la época medieval, había una serie de peregrinaciones solo y exclusivamente para poder llegar y tocar y sentir esa energía del apóstol Santiago, y esto hace que se pasa de generación en generación, convirtiéndose en una gran peregrinación a tal punto que en estos momentos el camino de Santiago de Compostela ya forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Este es un fenómeno social de un grupo de caminantes que se dedican solo a eso y van de país en país buscando precisamente esos caminos ancestrales solo y exclusivamente para recorrerlos, para poder apreciar el paisaje, y adivinen qué, Santander lo tiene. Aquí el arquitecto Gilberto sacó un libro donde están todos los caminos. Son caminos fantásticos. Ese es otro aporte más que tiene nuestro departamento. Vienen muchos extranjeros solo y exclusivamente para recorrer esos caminos antiguos, para conocer de lo largo y lo ancho de lo que es nuestro Gran Cañón del Chicamocha, y esto lo hace bien interesante. Y tenemos también nuestro Gran Cañón del Río Suárez. Santander lo tiene todo, Santander tiene muchas cosas. Entonces, aquí es otra oportunidad que tiene el departamento, y aquí obviamente Barichara
en lo poco que se ha podido hacer, porque no ha sido mucho, pero sí hay un grupo de personas que están velando porque se conserven esos caminos antiguos. Y me uno a esa causa. Es necesario, no solamente Barichara, todos los municipios tienen caminos antiguos. Es necesario empezarlos a identificar, a reconocer, a declararlos como bien de interés cultural. Es la mejor forma de empezar a promover este cuidado de los caminos. Porque hay un nicho de mercado turístico que le gusta caminar. Y qué mejor que empiecen a conocer esos caminos antiguos. Hay una cartilla que están de esos caminos. En su momento también lo estaremos socializando. Por ahora, recuerden, lo estamos antojando. Bien, cerramos este otro municipio. Vamos con Barranca Bermeja. Madre mía, esto va a ser como largo. Bueno, pero es con mucho cariño. La idea es que podamos a través de estos encuentros, de estas grabaciones, que ustedes puedan pues seguirnos, conocer, y si usted puede escribirnos comentarios aportando temas interesantes con relación a los municipios, pues bienvenido sea. Bien, Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, hace poco estuve en una reunión de empresarios donde hicieron una exposición sobre actividades turísticas que hacen allí, y eso es una cosa fantástica que uno se antoja. Debo confesar que no soy muy buena con el tema del clima, pero lo que presentaron ellos fue una cosa fantástica. Cómo conocer esos recorridos a través de la lancha, conocer las ciénagas, el tema del río Magdalena, el muelle y su comida, conocer la parte de la historia. Realmente es un municipio que tiene un gran componente histórico. Y bueno, para arrancar, Diego Hernández de Gállego fue el primero que observó este lugar en 1536, al cual don Gonzalo Jiménez de Quesada llamó Barranca Bermeja. Estaba pensando, ¿no? No le tocó nada fácil a este señor Gonzalo Jiménez de Quesada hacer esta intromisión hacia nuestro interior, porque siempre la conquista pues se basó fue en la costa del Caribe, pero ese proceso de introducirse en el territorio pues no le fue nada fácil. Y esto hace que Barranca Bermeja sea como un punto de referencia, a como un lugar bueno, llegué a tierra firme, a un lugar donde yo puedo descansar, puedo tomar decisiones, puedo mirar para dónde coger. Esos exploradores, yo me pongo en el lugar de ellos, ¿no? En los zapatos de estos personajes, porque, ¿y para dónde coger? ¿Para dónde mirar? Y aquí los ríos juegan un factor muy, muy importante. El río Magdalena, o el río, allí le tenían un nombre por aquí, espérame a ver, Yuma. Los indígenas yariguíes le tenían por nombre al río Magdalena, que es hoy, le decían Yuma. Bueno, nuevamente hago recalco que aquí lo dice el señor Gustavo Isaac Pinzón González en su libro de Historia de la Formación de Santander, sus provincias y sus municipios. Allí él habla que los indígenas yariguíes le decían al río Magdalena Yuma. Entonces, pensando en Gonzalo Jiménez de Quesada, que no la tuvo nada fácil, que gracias a los ríos es que de alguna manera llegó y se conectó con Santa Fe de Bogotá. Bueno, eso es una labor titánica, es una labor de una hazaña impresionante. La terquedad, eso de ser uno terco, no importa hasta dónde nos llegue el agua, pero que llevamos a cabo la misión, la llevamos. Eso lo tenemos en nuestro ADN colombiano, gracias a nuestros queridos españoles y su herencia cultural. Bien, sigamos aquí porque Gonzalo Jiménez de Quesada, esa es otra historia que también lo estaremos hablando, pero ya nos toca el año entrante. Con la segunda parte de nuestra cátedra de la Santanderianidad.
Allí los aborígenes se llaman, son los yariguíes. A este territorio, lo que es Barranca Bermeja, le llamaban Toca. Estaba lleno de quebradas, de caños, ciénagas, ríos, aparte de eso también con petróleo, gas, pesca. Toca significa lugar de dominio del río Yuma. Perdón. En 1848 era dependiente de Zapatoca y era un distrito parroquial. Pero en 1873, y gracias a la consolidación del Estado soberano de Santander, se creó el corregimiento de Puerto Santander. Con el tiempo asumió el nombre de Barranca Bermeja y hoy, así como le pasa a Barbosa, que es todo un centro geográfico comercial, lo mismo le sucede a Barranca Bermeja. Es un gran emporio comercial. Obviamente también se da el fenómeno multicultural, diversidad cultural, y esto lo hace interesante. Conocer hasta incluso su forma de hablar, la forma de vestirse, porque obviamente allí el clima es bastante fuerte y esto hace que las personas pues estén un poco de ropa ligera. Esto hace que también la comida gire en torno hacia el tema del río. Es decir, aquí es pescado mañana, tarde y noche. Diferentes tipos de pescado, diferentes preparaciones, diferentes ingredientes, esto lo hace interesante. Y hay un tema en el video que habla acerca de que cuando se construyó la represa de Hidrosogamoso, pues aquí los pescadores llevaron del bulto, por decirlo de alguna manera, en que pues obviamente el río Sogamoso, que hay que hacer aclaración, que el río Sogamoso se consolida con la unión del río Chicamocha y el río Suárez, y allí se forma el río Sogamoso, llega allí a Barranca Bermeja, llega a más propiamente a la ciénaga de San Silvestre. Perdón, a la ciénaga del Llanito. Sí, yo estaba pensando, dije, no, no falta esa vocecita que te dice, oye, no, te acabas de equivocar. Bueno, no importa, aquí yo pido disculpas. El caso es que estas aguas, cuando se construyó la represa, sí hubo una disminución de las aguas. Esto hace que los pescadores comiencen a sufrir por esa falta de agua. Por supuesto, no hay pescados y pues aquí hay un problema económico. Y bueno, ¿cómo se ha solventado? Esto ha sido también todo un trabajo en equipo. Tanto del sector público, del privado, la comunidad trabajando en equipo para que pues todo, esta obra magnífica que también en su momento estaríamos hablando, cómo mantener el equilibrio, ¿no? Que no haya, es necesario hacer la represa por temas económicos, pero también cómo empoderar a la comunidad para que no sientan ese impacto económico tan fuerte, sino aquí es todo un trabajo en equipo, social, cultural, para que todos de alguna manera ganen en pro de diferentes ideas. En este caso, pues la construcción de la represa ya se hizo, ya está caminando, ya hay unos procesos comunitarios interesantes y obviamente, pues aquí en tema de Barranca Bermeja han estado, bueno, haciendo ajustes, cambiando y obviamente han mirado cómo diversificar sus productos y cómo volcar su mirada hacia que Barranca Bermeja sea un destino turístico. Y esto hace que empoderar a la comunidad sea bien interesante, porque ya no es simplemente llevar el pescado a su familia, sino ya ahora es cómo trabajar en comunidad en pro de un destino turístico llamado Barranca Bermeja. Entonces, mire que el concepto cambia y esto hace que varias personas estén trabajando en equipo, pensando en ese ganar, ganar equitativamente para que todos ganen, todos ponen, todos ganan. Entonces, eso lo hace interesante este fenómeno que ocurre cuando un municipio decide
aprovechar esas fortalezas que tiene el territorio, empoderar a la comunidad y sobre todo este es un llamado al trabajo en equipo. Cuando hay trabajo en equipo, los resultados se ven. Es también denominada la hija del sol. Ya comentaba que allí la comida gira en torno a las diferentes especies de pescados que hay, boca chico, bagre, doncellas, etcétera, etcétera. Las fiestas del petróleo, bueno, yo aquí voy a contar algo bien interesante que por estos días de festividades históricas, recordé, mientras estaba yo revisando el video, recordé que hay una canción que cuando hay un partido de fútbol o cuando hay un evento de lo que sea, sale a relucir. Y es La Pollera Colorada. Si hay alguien que de pronto me corrija, pero yo así encontré la información, no la encontré aquí del señor Gustavo, esto sí la encontré fue porque escribí en Mr. Google sobre la historia de la pollera colorada y allí aparecen diferentes versiones, pero hay una versión bien interesante y aquí traigo acotación y es que el ambiente que se vive en Barranca Bermeja es el mismo ambiente que ocurre o ese mismo fenómeno social. Tiene ese ambiente de Caribe y esto hace que la pollera colorada, cuando se escucha, ya nuestra mente automáticamente ¡fum! Se va para la costa atlántica. Es una cosa que lo he percibido. Pero resulta que esta obra musical se creó en territorio de Barranca Bermeja. Eso lo hace interesante. Porque de esa diversidad cultural que tiene Santander, aquí también tenemos nuestra propia música de tierra caliente, de tierra fiestera, de tierra que es muy creativa y que también podemos tener unos ritmos alegres al estilo de la costa atlántica. Entonces, mire, esta historia de la pollera colorada, que se basa en dos personajes, que uno es Juan Bautista Madero Castro, clarinetista y Wilson Choperena, que es cantante de la época, de una orquesta de la época, que él era bajo la dirección de Pedro Salcedo. Este Wilson Choperena fue que creó unos versos, o sea, la letra, y pero el clarinetista, que aquí es Juan Bautista Madero Castro, estaba aquí en este territorio y al observar cómo es el desarrollo de las fiestas del petróleo, eso estamos hablando de 1960. Al observar, porque eso tienen los artistas de música, que se inspiran porque han visto ese fenómeno social del momento. Entonces, las fiestas del petróleo es prácticamente, presenta, la comunidad presenta su mejor manifestación cultural. Y eso en su momento también lo estuvimos mirando en el mes de junio, que aquí es bien interesante observar esas diferentes manifestaciones culturales que tiene el ser humano. Este personaje observó a unas mujeres, incluso por aquí, a ver si lo escribí. Ah, chum, 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 no. Eso se le llamaba el baile de las faldas rojas. Obviamente aquí cambió de nombre y le pusieron el nombre de la pollera colorada, pero es con base precisamente en una presentación de unas damas, en una presentación artística, y que ahí prácticamente fue como el detonante para esa creación de esa obra. Y esto hace que en esa época de 1960, pues pegó, fue muy llamativa, esa orquesta la tocaba en todo momento, y esta música es bien pegajosa, ¿no? Por eso lo hace interesante. Pero en el año 2000, el señor Wilson Copperena vendió los derechos de autor y no le avisó al señor Juan Bautista Madera y se armó la de San Quintín. Por eso traigo aquí acotación que esa obra la registraron y aquí el 50% de derechos de autor le corresponde a Juan Bautista Madera, a Wilson Copperena por haber hecho la letra. Le corresponde el 25% y a la disquera del momento, pues le correspondía el 25%. Entonces, al ceder los derechos, digamos, esto fue una cosa así, si hay alguien que de pronto sepa
más sobre esta historia, pues sí se la recomendaría. Aquí simplemente tomé este fragmento y lo estoy compartiendo, pero es una historia que vale la pena resaltar. Y es que la pollera colorada se creó en Barranca Bermeja. Y esto hay que cantarlo a los cuatro vientos, porque una vez más nuestra identidad cultural santandereana se manifiesta en una canción, en una obra musical llamada La Pollera Colorada, y la traigo a cotación precisamente en este momento de socialización de lo que es Barranca Bermeja. Bien, sigamos con nuestro siguiente municipio. El siguiente municipio es el municipio de Betulia. El 9 de diciembre de 1835 concedió 9.000 fanegadas de tierra baldía en inmediaciones del río Chucurí para estimular la colonización que se abrió desde la vecina Zapatoca. Aquí ya me genera una inquietud. A mí cuando me genera inquietud eso dice, me pongo en la tarea de buscar, y obviamente esto no va a ser este año, ya será el año entrante, pero lo traigo aquí a cotación porque será un reto fantástico saber qué es, cómo fue ese proceso de colonización, qué pasó, cuál fue el detonante, qué sucedió, porque me parece interesante cómo fue que 9.000 fanegadas. Perdónenme, pero en el momento no sé qué tan grande pueda ser eso, pero eso parece que es mucho. Pues valdría la pena empezar a escudriñar, empezar a conocer por qué ese fenómeno social que ocurrió en el momento. Allí se encuentra la Hacienda Montebello, es una hacienda construida por Georg, ay, aquí me quedó mal, ese no es Jorge, sino Georg Henry von Lengerke. Tiene una extensión de 413 kilómetros y 14 veredas. Resaltan aquí en el video que se socializó en el grupo, resaltan que está la emisora Betuliana Estéreo y que el sostenimiento de esta emisora es todo gracias a la comunidad, a un trabajo mancomunado para sostener esta emisora. Es un punto en la cual la comunidad comunica, es un medio de comunicación donde hay una parrilla de programación, donde la comunidad participa activamente, donde, bueno, es un medio de esparcimiento que tiene la comunidad y que en el video pues lo resaltan mucho y eso vale la pena, así como en todos los municipios, la mayor parte de municipios, la verdad, la mayor parte de municipios de Santander tienen su propia emisora y pues aquí es un llamado a que pues las comunidades y empresas en general, pues apoyar a estas emisoras porque es un medio de comunicación muy importante y muchas veces se ven a gatas en la parte de su sostenimiento. Las personas que participan allí, pues prácticamente lo hacen es ad honorem y pues la idea es que esto sea autosostenible. Bien, de las cosas curiosas del video que encontré, del video que se socializó, es que allí la iglesia no es como están las demás. Es decir, cuando uno entra a un templo, por lo general uno encuentra que al fondo está el altar. Aquí lo curioso es que el templo de Betulia, el altar, está precisamente en la entrada. Entonces, allí cuentan de manera muy jocosa que cuando estaba la construcción, pues donde iba a ser el altar, murió alguien y entonces ese alguien no podía morir allí. Bueno, eso es una historia que pues, pero es bien interesante conocer por qué construyeron el altar precisamente en la entrada. Hay dos versiones. Una es que pues para verificar que las personas lleguen temprano a la Santa Misa, esa es una versión. La otra versión es que murió una persona precisamente en ese, donde iba a ser el altar, entonces no podía ser que allí estuviera otra persona aparte de. Es un tema simbólico, ¿no? Pero valdría la pena conocer ese templo, de cómo el altar se encuentra a la entrada del templo precisamente. Bueno, es como una forma de
de salir de esa norma, de ese, sí, es una norma, porque la mayor parte de templos, siempre la entrada, uno puede visibilizar fácilmente que el templo, digo, el altar está al fondo. Así está la mayor parte de templos católicos en el mundo. Y encontrar un templo diferente, pues eso lo hace interesante. Bien, el betuliano es responsable, es trabajador, es fiel a sus tradiciones. Yo creo que esa es una de las cualidades que lo tiene el santandereano. No solamente es en Betulia, sino en todos los demás municipios tienen estas cualidades tan bonitas. Está la represa de Hidrosogamoso, que es una oportunidad para diversificar la economía, que era lo que les comentaba hace un rato con el municipio de Barranca Bermeja. Hay unos atractivos turísticos que allí se muestra en el video, y es que hay un cementerio indígena, hay un mirador, donde se puede divisar el cañón del Chicamocha. Y ese tema del cementerio indígena, pues uno dice, wow, eso sí, no, bueno, debo confesar que Betulia no conozco. De los 87 municipios que tiene Santander, me hacen falta 15 por conocer, y de esos 15, pues está Betulia. Y bueno, en su momento también tendré que programar ir a Betulia. Pues tendremos que ir a Betulia, porque es que ese es el otro fenómeno que ocurre de por qué estamos haciendo este ejercicio en los municipios, porque el santandereano no conoce su territorio. Si le preguntamos a las personas de Vélez si conocen Albania, puede que uno que otro conozca, pero los de Vélez no conocen a Puerto Wilches, Puerto Wilches no conoce a Charalá, Charalá no conoce a Pamplona, Pamplona no conoce a Barranca Bermeja, y así sucesivamente. Por eso es que estamos haciendo esta antojarlos para cuando programemos nuestros viajes hacia los municipios, es precisamente para conocer. Santandereanos que se respeten, conoce su departamento. Bien, hacen aquí otro reconocimiento a Juan José Gómez. Juan José Gómez es un maestro de música. Y esto sí que es muy poquito los que hay en los municipios. A veces en las alcaldías uno ve que contratan es a maestros de música en bandas de papayera, bueno, en otros estilos musicales. Pero encontrar un maestro de música que enseña a tocar instrumentos de cuerda, eso sí no se consigue tan fácilmente. Y aquí en el video sí lo resaltan mucho y valoro mucho, espero que en la actualidad esté conservado el señor Juan José Gómez, que eso sí vale la pena resaltar, y así hay en muchos municipios maestros que se dedican a enseñar la música de cuerda, el instrumento de cuerda. Eso es bien difícil, pero los hay. Y aquí es un llamado. Tenemos gran talento humano, y en este caso hay 1000 artistas en música de cuerda, porque en música de cuerda la mayor parte de municipios de nuestro Santander están ubicados en montaña. Obviamente, la música de la zona andina se refleja el tema de la música de cuerda. Mientras que en la zona ribereña, que era lo que veíamos con Barranca Bermeja, pues allí los instrumentos son diferentes, pero ahí sí cada cosa en su lugar. Si el municipio pertenece a la montaña, se esperaría que esa tradición musical sea de música de cuerda, porque eso forma parte de nuestra identidad cultural. Esto es como una reflexión que quiero compartir. Finalmente, de Betulia hablan acerca del Centro de Bienestar del Adulto Mayor. La mayor parte de centros de bienestar del adulto mayor que hay en los municipios es un trabajo arduo de la comunidad. Ese levantamiento de ese centro cultural es un trabajo en equipo, es un trabajo comunitario. Ha habido muchos bazares para recolectar fondos y así construir estos magníficos centros de bienestar del adulto mayor. Y realmente hay unos interesantes, y aquí lo resaltan mucho. Y esto hace que, bueno, a futuro, espero que en la actualidad, ¿no? No pensemos en futuro, porque a veces los abuelitos no pueden durar tanto, pero sí amerita hacer un trabajo de investigación a esos centros de bienestar del adulto mayor para precisamente recolectar esa información, miles de historias que puede haber con esta comunidad de adulto mayor, para recolectar esa historia, la historia de cada municipio, porque eso sí vale la pena
conocer. Bien, seguimos con el siguiente municipio. Ya nos quedan ya dos, Pochalema y Bolívar. Pochalema. Pochalema es un municipio ubicado en norte de Santander. Mire que aquí voy siguiendo el orden alfabético de los 126 municipios que tiene Santander. Y aquí arranca con que Bochalema, su grupo indígena son los Catires, los Chiracocas, los Bochalemas. Fue fundado en 1759 por el español Juan José Villamizar, pero solo hasta 1826 fue erigido como parroquia, como municipio, perdón. Aquí sería como lo contrario, ¿no? Bueno, esto es información que encontré precisamente en el plan de desarrollo, porque no, lo que les decía, ¿no? No se encuentra mucho la información. Entonces, por eso el reto del año entrante es empezar a profundizar, a conectar con la población de cada uno de los municipios para poder empezar a reconstruir, a conocer y profundizar el tema de la historia, porque quien no conoce su historia, pues tiende a volverla a repetir, y eso es lo que queremos, que desde la Cátedra de la Santandereanidad empecemos a conocer nuestra historia, a aprender la lección, para que nuestro presente lo entendamos, entender qué está sucediendo en la actualidad, porque lo que hay en la actualidad es que, como no hemos aprendido la lección, pues la estamos volviendo a repetir, así de sencillo, con otros parámetros, con otros personajes, con otros hechos, con otras cosas, pero lastimosamente tengo que decirlo, estamos volviendo a repetir la historia. Entonces, mientras no aprendamos, si no aprendemos la lección, la vamos a volver a repetir. Entonces, la idea es conocer nuestro pasado y empezar a hacer la pregunta del millón. ¿Y cómo podemos mejorar nuestro presente para que en un futuro podamos hacer las cosas mejor? Bien, Bochalema fue paso obligado para el libertador Simón Bolívar en sus travesías hacia el camino de Venezuela. Uno de los atractivos naturales es el centenario Samán, sembrado a mediados de 1888. El templo hace honor a Nuestra Señora de la Cueva Santa. Cuenta con un balneario con aguas termales. Hay un francés que tiene bajo su cuidado a 1500 orquídeas y trabaja junto con su esposa. Allí tienen un restaurante y, bueno, allí es un punto clave para llegar a comer, almorzar, hacer uso del restaurante, pero al mismo tiempo para poder conocer, imagínense ustedes, 1500 especies de orquídeas, y que un francés que ya lleva mucho tiempo viviendo en Colombia, pues se dedica a eso. Yo en lo personal no conozco por ahí sino unas tres especies de orquídeas, pero aquí hay 1500, entonces valdría la pena pegarse uno el viaje hasta Bochalema, solo y exclusivamente para conocer las orquídeas, entre otros temas, ¿no? Están otros atractivos como la Pata del Diablo, la Laja La Llorona, el Pozo de las Brujas, y el 8 de septiembre es el Día de la Virgen de la Cueva Santa. Bueno, aquí rápidamente, debo decir, obviamente yo de Norte de Santander no conozco, es un reto muy grande. Poder el año entrante poder empezar a visitar cada uno de los municipios, bueno, los que se puedan, porque es que hoy en día con nuestro orden público, pues no es que pueda uno visitar a todos los municipios, pero sí vale la pena, queda 35 minutos ahí de Cúcuta, de Pamplona está hora y media, entonces valdría la pena pegarse uno el viajecito y conocer este magnífico municipio. Finalmente tenemos al municipio de Bolívar. Madre mía, esta vez sí el tiempo es récord. El tiempo, ¿no? Es que me emociono mucho. Y bueno, la idea es antojarlos para que puedan ir y conozcamos estos maravillosos municipios. Bueno, de Bolívar. De Bolívar, obviamente, este municipio se le colocó el nombre haciendo alusión a nuestro libertador Simón Bolívar. Y se encuentra ubicado al sur del departamento de Santander, y esto parece un laberinto.
Yo espero que, no sé, si alguien me puede corregir, mejor. Yo soy abierta a comentarios, lo pueden escribir. Pero imagínense ustedes la administración de este municipio. Cuenta con 108 veredas. Eso me recuerda a otro municipio. Ay, Dios mío, ya se me olvidó, si ¿sí ve? Ábrego. Tiene 126 municipios, municipios no, veredas. Y ahora tenemos aquí a Bolívar con 108 veredas. No sé cómo le hace el señor alcalde o la señora alcaldesa, pero me quito el sombrero. Visitar 108 veredas no es cosa fácil. Y más en un territorio donde hay tanta montaña, donde hace frío, donde, bueno, muchas cosas. Pero su administración debe ser toda una proeza y realmente desde acá me quito el sombrero, es algo increíble lo que están haciendo en esta administración. Y bueno, valdría la pena conocer esos 108 veredas. El casco urbano del municipio de Bolívar también vale la pena conocer. Bien, en mil aquí habla sobre... En 1881 se logró la devolución del territorio nacional a Vélez. Vea, aquí hay una cosa interesante. En 1881 algo pasó en ese territorio. A tal punto que hablan acerca de que este territorio fue entregado a y luego fue devuelto a. Entonces ahí me genera la inquietud. Bueno, algo pasó. Y esto hace que profundice aún más. Es un reto más aquí en cada municipio. Yo estoy totalmente convencida que cada municipio tiene sus encantos, tiene una historia fantástica por descubrir, por resaltar, por valorar, por respetar. Y hay infinidad de historias para contar. Y entre esas están, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que se lo entregan a otro y luego se devuelvan a otro? O sea, pero si hay alguien que me puede instruir, bienvenido. Esa es la razón de ser. De conocer a nuestros municipios. Hay historias por conocer. Es un poblado ubicado al pie de una imponente cordillera que se llama el Picacho, e igualmente contiguo a la laguna Pozo Verde. Se cultiva con esmero el folclor musical, con el canto de la guabina, con la interpretación del tiple y el requinto en el aire del torbellino. Allí se da el Festival del Requinto y la Guabina. Cuenta con 108 veredas, tiene una temperatura de 17 grados centígrados y tiene 13.000 habitantes. Dentro de su economía se da la mora de Castilla, tomate de árbol, café, cacao, el ganado vacuno de doble propósito. Allí resalta en el video la labor que hace la señora Mary Sedano, Ariza, Sedano, perdón, Ariza, y de las cosas así como curiosas, porque es que mientras yo escuchaba ese video y hacía esa descripción sobre cómo se prepara el arequipe, pues fácilmente ahí la señora decía, el arequipe puede estar listo después de 8 horas, dale y dale y dale y dale. Y entonces yo recordaba, bueno, debo confesar que no soy muy buena para la cocina, pero cuando se llega la Navidad, aquí en la casa no puede faltar la natilla. Y la natilla, yo sé que eso tiene su proceso agroindustrial. Cuando uno está preparando la natilla, yo sigo fielmente las instrucciones de la cajita y entonces allí uno dice que en 5 minutos eso comienza a espesar y cuando ya esté listo es porque ya no cae ese, digamos, el espesor de lo que es la natilla llega hasta un punto donde ya no cae. Digamos, eso. Cuando uno levanta la cuchara y cae el producto hacia la olla, pues todavía le hace falta. Pero cuando ya no cae el producto a la olla, eso quiere decir que ya llegó en su punto. Bueno, así se prepara la natilla. Pero imaginen ustedes 8 horas haciendo el arequipe. Háganme el favor. 8 horas, dale y dale y dale y dale hasta que llegue al punto. A lo que voy es que es algo admirable lo que hacen estas señoras, porque aquí hacen énfasis a esta señora en el video, pero ¿cuántas mujeres en nuestro territorio
que tienen esos conocimientos para hacer tanto los amasijos, las almojábanas, los panes, ay, Dios mío, galletas, en fin, todos esos productos. Tienen ese conocimiento. ¿Cuánto tiempo le dedican a eso? Y además, ¿qué ha pasado de generación en generación? El tiempo. Llega un momento, yo he conocido a varias señoras que ya las manos ya no les funcionan, los dedos ya no funcionan, o se les ha acabado aquí en el hombro, se le ha acabado como ese cartílago. Bueno, hay infinidad de enfermedades relacionadas con el tema de la panadería. A lo que voy es que es admirable que existan ese tipo de personas, que las nuevas generaciones continúan con el legado, y ese es el llamado a que se continúe con el legado, y es empezar a apreciar a la hora de comprar el arequipe, por favor, compren lo que es. Si la señora le dice que ese tarrito o ese frasco o lo que sea cuesta X precio, cómprenlo a ese precio. No regateen. Ese es otro llamado que hago para sensibilizar, porque yo no promuevo el regateo. Porque detrás de esa galleta, detrás de esa almojábana, detrás de ese arequipe, detrás de todos esos dulces que hay un trabajo fuerte para hacerlo. Y merece ser reconocido económicamente. Pero hay personas que regatean, ¿no? Finalmente habla acerca que la parroquia, digo, el templo, hace honor, o la patrona allí, hace referencia a Nuestra Señora del Carmen, que este templo tomó, su construcción tomó 20 años. Y bueno, eso es poquito para lo que fue, digamos, la construcción de la Basílica Menor del Socorro, que tomó casi 70 años. Entonces, cuando se nombra allí que son 20 años, 10 años, 15 años, hay que reconocer el trabajo de esas personas que hicieron esa noble labor, que tomó mucho tiempo, sí, pero la idea es hacer las cosas bien, y que por eso es mi llamado a reconocer y valorar lo que en nuestra comunidad santandereana ha hecho. De esta manera termino este compartir, porque esto es simplemente antojarlos para visitar estos maravillosos municipios, tanto de Norte de Santander como de Santander, porque santandereano que se respete conoce primero a su departamento, conoce a su familia, Norte Santandereana y Santandereana. En la siguiente semana estaremos socializando Bucaramanga, estará Bucaracica, que eso es de Norte de Santander, estará Cabrera, Táchira, Cácota, que son municipios de Norte de Santander, y California. Vamos siguiendo el orden alfabético de los 126 municipios. Yo espero que podamos lograrlo de aquí hasta noviembre, porque imagínense, son 126 municipios. Bien, pues de esta manera yo concluyo este compartir. Gracias, gracias. Yo aprovecho estos momentos para decirle a usted que llegó hasta este momento, porque no todos llegan hasta el final, ¿no? Uno arranca a los 5 minutos y le llama la atención, se continúa, pero si usted llegó a este punto, final del video, le agradezco inmensamente que me haya escuchado, que me haya dado la oportunidad de antojarlo o de antojarla para visitar estos municipios. El año entrante, la idea es poder visitar los municipios este año, pues por la programación que se tiene, no lo vamos a poder hacer, pero la idea es antojarlos. Entonces, gracias, gracias por llegar hasta el final, gracias por acompañarme. Gracias, este es otro formato, esto le llamamos encuentros asincrónicos, en el cual pues no invito a las personas que están en el grupo del chat, del WhatsApp. Aquí es simplemente hago la grabación y luego lo comparto. Es una forma de empezar a socializar. Yo por lo general
Comparto esos seis videos para que las personas que están en el grupo puedan verlo en su tiempo libre, sacar las notas y compartirlo en el grupo de WhatsApp. Ya cuando hacen ese compartir, pues yo simplemente hago mi aporte, presento mi percepción, porque aquí cada persona tiene diferentes puntos de vista, diferentes percepciones y eso es respetable. Entonces aquí es la oportunidad de compartir mi percepción, lo que aprendí con esos maravillosos videos. Obviamente hay infinidad de proyectos audiovisuales, pero para no dispersarnos, pues aquí tomé simplemente una propuesta y bueno, pues cuando si le he generado esa inquietud, pues ahí puede usted mismo empezar a investigar por Mr. Google la información y profundizar y de pronto compartir aquí haciendo los comentarios. Si he pecado en alguna información, me escriben y vamos haciendo las correcciones pertinentes. Bueno, muchísimas gracias y les deseo una muy buena semana. Gracias.